Pero sabéis, los profetas no solo se dedicaron a pronosticar futuros, no solo hicieron eso. ¿Sabéis que también dieron anticipaciones científicas? Vamos a tratar un poco sobre unas cosas que la ciencia no ha ido descubriendo hasta que han pasado un montón de años y estaban escritas en la Biblia. Buscad la página 405. El tema es la gravitación universal. La Biblia hablaba de la gravitación universal. El libro en cuestión se llama Job, capítulo 26 y versículo 7. El texto dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Otras versiones dice sobre la nada directamente. Claro, nosotros leemos esto en el año 2006 y dices, ya, ¿y qué? Esto lo sabe hasta, vamos, un niño recién nacido casi cuando ha ido al cole, ¿no? Sí, es que sí. Pero, ¿sabéis? Esto fue escrito por Moisés, también 1500 años antes de Cristo, y hablaba sobre un personaje llamado Job, que era anterior al pueblo judío incluso. O sea, de un chorro de años tremendos. Y en boca de este personaje está poniendo que Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Pero ahora que nosotros estamos en el 2006, tendríamos que retroceder un poco mentalmente. Todos habéis hecho algo de historia. Y si repasamos un poco, hubo una cultura de la cual nosotros somos partícipes y herederos totalmente, que es la cultura griega, ¿verdad? Con sus filósofos, sus matemáticos, etcétera, etcétera, y que está súper bien considerada, aún actualmente. Pues los griegos, que eran los señores tan listos ya en esas épocas de Sócrates, Platón y compañía, ¿sabéis qué decían? ¿Sabéis cómo se aguantaba la Tierra, según ellos? Por un tío cachas, súper fuerte, llamado Atlas. Y soportaba el peso de todo el mundo, ¿eh? Muy fuerte debería ser el muchacho, ¿eh? Debería entrenar mucho más que nosotros, ¿eh? Pues esta era la cultura griega, la mejor que ha conocido la historia, se dice. Otras culturas decían que se sostenía sobre pilares. ¿Vale? La Biblia, 1500 años antes de Cristo, decía que la Tierra colgaba sobre la nada. Por tanto, nos habla de la gravitación universal. Es curioso, ¿eh? Pero vamos a ver más cositas. El número incontable de estrellas. A ver, vosotros ahora, también que habéis ido a colegio, también decís, ¡buah! Las estrellas no se pueden contar. Y algunos, no sé si vosotros lo habéis hecho de pequeños, y quizás no de tan pequeños, salís al campo y decís, ¡una, dos, tres, cuatro! ¡Mira esa! Y empezáis a contarlas un poco así, ¿no? Pues no habéis sido los primeros que han hecho este intento, ¿eh? No habéis sido los primeros. Pero vamos a hablar de una profecía que se encuentra en la página 581 de vuestras Biblias y es escrita por un profeta llamado Jeremías. El capítulo es el 33 y el versículo el 22. El texto en cuestión dice: Como no puede ser contado el ejército del cielo, se está refiriendo a las estrellas cuando habla de ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Está hablando sobre el pueblo judío, que sería un pueblo numerosísimo. Pero para ejemplo, para muestra un botón, le dice al pueblo Dios, como no puede ser contado el ejército del cielo. Y nosotros ahora también desde el 2006 decimos, pues ya, ¿eh? ¿Y qué? Eso ya lo sabemos todos, ¿no? La arena no la podemos contar, ni las estrellas tampoco. Pero volvamos un poco a la historia. Por cierto, Jeremías vivió entre los años 645 al 586 a.C., para situaros. Y escribió esto en el año 604 a.C. Pues fijaros, en el siglo segundo a.C., el astrónomo griego Hiparco, este señor, había fijado el número de estrellas en 1, 2, 3, 4, 1022. No hay más, hay 1022 estrellas según Hiparco en el siglo segundo antes de Cristo. Luego pasan 3 siglos y llega el astrónomo Ptolomeo de Alejandría y se puso
un poco chulo el muchacho. Se enorgullecía de añadir a su catálogo 4 estrellas más. Tenía mejor vista, se ve el muchacho. No lo sé, pero contó 4 estrellas más. Y sí, sí, se añadieron a su catálogo oficialmente, ¿eh? Pero luego, claro, ¿qué pasa? Llega un señor llamado Galileo Galilei, que inventa ¿el qué? El telescopio, un poco ya bien hecho. Y este señor, ¿qué dice? Pues, ¡hola! ¡Qué montón de estrellas que se ven que a simple vista no veía yo, ni nadie! Y se da cuenta de que hay muchas más. Pero él tampoco dice de que sean infinitas o no. Y actualmente, gracias a qué, sabemos que las estrellas son infinitas, que no podemos llegar a contarlo. ¿Cómo dices? Sí, las estrellas se ven sin telescopio, pero con telescopio ves aún más, ¿no? Ya, pero hombre, hasta contar 100 yo puedo contar sin gafas. ¡Qué suerte! Yo sin gafas ni una, tú. Pues Galileo Galilei hizo el descubrimiento del telescopio un poco bien hecho y vio muchas más, ¿no? Pero actualmente, fijaros que, bueno, ya lo habéis visto, hay unos centros increíbles donde unos telescopios tremendos llegan a ir descubriendo cada vez nuevas estrellas, nuevas galaxias, incluso telescopios puestos desde el espacio para tener una mejor nitidez, y cada vez se va descubriendo que el infinito espacio es eso, infinito, porque no se le ve ningún final por ningún sitio. Pues ya veis cómo Jeremías se anticipó bastante, ¿no? En palabras de Dios, no suyas, ¿eh?, de Jeremías. Porque una cosa es curiosa, nunca ningún profeta bíblico dice que habla porque él es el más listo de todos, sino que dice que lo que dice es porque Dios se lo ha dicho. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es la gran diferencia entre los videntes que están montando el mundo actualmente, donde van políticos y demás, que decíamos antes, y el profeta bíblico. Nada que ver. Al final podéis hablar, para no alargar más, ¿vale? Hay una cosa que también es interesante, y es que los videntes actualmente también dicen, muchos de ellos, que reciben revelaciones de seres guías, gurús, espirituales. ¿De qué parte vienen? ¿De parte de Dios o de parte luciferana? ¿Recordáis que dijimos que no solo había apariciones de seres angelicales buenos y divinos, sino que también Lucifer hace lo mismo haciéndose pasar por bueno a veces, ¿vale? Él o sus ángeles. Y todo esto lo hemos ido mostrando aquí, ¿no? Pero ahora vamos a hablar también de otra cuestión, el peso del aire. Toma fórmula. Si vosotros entendéis esto, yo no. Pero esta es la fórmula. Página 406. El libro también es el de Job, escrito por Moisés, como os he dicho antes. Capítulo 28 y versículo 25. El texto dice, al dar peso al viento o al aire, según la versión, y poner las aguas por medida. Ahora, claro, sabemos que el aire pesa, ¿verdad? Pero ¿esto cuándo se descubrió? Pues no hace tanto de esto, hace pocos siglos. Y aquí, el profeta, hablando por Job, que era ya a saber de qué año, y ya estaba diciendo esto. Y ahora cuando se hacen cálculos, se cuenta con el peso del aire. ¿Cómo podía saber alguien que se nos pinta que los de antes iban con sandalias y 4 cosillas más, pobrecitos, saber esto? Pues si no era una revelación divina, ¿cómo lo podían saber, no? Esto y todo lo otro que hemos ido viendo. Pero vosotros sabéis la polémica que hubo porque la Tierra era o no redonda. Todos conocéis la historia de Colón, ¿no? Y su famoso huevo, el huevo de Colón. Pues bueno, esta foto es muy bonita, ¿no? La Tierra vista desde el espacio. Buscad la página 538. Volvamos al profeta Isaías, que como veis, no solo cita pronósticos en el futuro, sino que además escribe sobre otras cuestiones. Isaías 40, versículos 21 y 22. Página 538. Como os he dicho, vivía entre el 740 y 701 antes de Cristo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina
los despliega como una tienda para morar. ¿Qué dice el versículo 22? Él está sentado sobre qué? Sobre el cuadrado de la tierra, ¿no? El círculo de la tierra. Bueno, pues vamos a hacer un poquillo de historia. Vamos a ver. En la Edad Media, ya lo sabéis que se creía que la tierra era plana. Recordáis que en Galicia hay el Cabo Finisterre, en el otro extremo de España, y los marineros decían, uy, este mar puede ser terrible, pero claro, allí se termina. ¿Y donde se termina qué pasa? Pues que el agua hace ¡guau! Y barco que pasa por allí ¡guau! Y a saber dónde va. Porque la tierra era plana. Este era el concepto que había. Luego lo comentáis, ¿vale? No quiero ser impertinente, pero es porque nos hemos de ceñir un poco, ¿vale? Tendremos tiempo. 10 minutos, vamos acelerando. Luego, resulta que los griegos, los señores tan listos, decían, la tierra tiene forma de tambor, de cilindro, decía otro, y que solo se podía habitar por encima, porque claro, si habitabas por debajo te caías. ¿Eh? Ahora decimos, qué absurdos, ¿eh? Pues estos señores han sido los célebres durante tantos y tantos años y aún se ponen como ejemplo para nosotros hoy en día, ¿no? De gran civilización e intelecto, apartados de Dios. ¿Veis la diferencia? Estando con Dios se dicen cosas ciertas, estando sin Dios se dicen burradas. No todo, por supuesto, pero eso puede pasar. Y ahora vemos este señor. ¿Quién es? Ni idea. Platón. Y el señor célebre Platón, que gracias a él se debe que la inmortalidad del alma, este concepto, haya entrado en el mundo cristiano, que no es bíblico, y eso podríamos hablar otra vez, en otra cuestión, en otro momento, decía que la tierra era cúbica, y era Platón, ¿vale? Pues, ¿cómo es la tierra? Redonda. ¿Y por qué Cristóbal Colón se empeñó en decir, pues si yo me voy por aquí, voy a dar la vuelta y vuelvo al mismo sitio? ¿De dónde lo sacó Cristóbal Colón esto? ¿Que el hombre era más sabio que todos? Pues Cristóbal Colón, aparte de ser quien era, era estudioso de las profecías. Y él leyó el texto que hemos leído antes. Y se lo montó para hacer lo que hizo. Y ahora todos sabemos que la Tierra es redonda y de eso ya no lo duda nadie. Si queréis, un poco achatada por los polos, pero círculo de la Tierra, ¿vale? Entonces, concluyendo, podemos decir que de profecías podíamos tratar muchísimas, solo nos hemos concernido a las ya cumplidas, y quizás podéis decir, bueno, pero claro, esto son historias pasadas, pero era necesario, entiendo yo que era necesario, tratarlas, porque si comprobamos que esto no son tonterías, que se han cumplido, y con un margen de error tremendo, perdón, un margen de años tan grande, y con una exactitud tan impresionante, que ahora pienso yo, ¿y si estos profetas han escrito profecías de hoy? ¿Van a ser ciertas o no van a ser ciertas? Si antes no me han engañado, ¿lo van a hacer para las profecías que hay, que nos afectan a nosotros hoy? Y que muchas están pasando y no saben que son profecía. Pero, ¿y las que vienen en el futuro? Porque, ¿sabéis? De profecías de futuro hay. Pero no creáis que de un futuro de ala, de aquí 80.000 años. No, no. Cuando en estos textos se habla de profecía de futuro, son profecías que nos atañen casi ya a nosotros, porque quedan muy pocas por cumplir y se van a cumplir dentro de muy, pero que muy poco tiempo, y que debemos conocer, porque a esas, en esas, todos vamos a ser afectados. Todos, nadie se va a escapar, si estamos vivos, claro. Por eso hemos querido poner un poco la base con todo esto. ¿Sabéis? Hay otro tipo de profecías en la Biblia que se llaman las mesiánicas. Las que decían que habría un Mesías que aparecería en la tierra en cierta época, que haría ciertas cosas, y que el mundo cristiano dice que se refieren a Jesús. Si eso es cierto, quiere decir que Jesús era Dios. No una persona cualquiera, sino Dios. ¿Se puede demostrar eso? Porque si eso es cierto, nos puede cambiar un montón de planteamientos. Tanto para los que decimos que somos cristianos, como para los que no lo son. ¿Se puede llegar a demostrar? Si queréis algún día,
No estaba previsto tratarlo. Son realmente fuertes. Podemos hacerlo. Eso va a depender de vosotros, ¿vale? Si queréis saber la verdad. Pero bueno, yo ahora solo quiero apelaros a vuestro sentido común, y si hasta ahora lo que habéis visto es verdad, os incito a pensar, ¿no será verdad todo lo que va a venir también si se puede empezar a demostrar? ¿Sabéis? Cuando vamos a hablar de profecías presentes y futuras, cuando os he dicho que están muy cercanas las futuras, de algunas de ellas ya se están viendo plenos indicios. Plenos indicios, que si nosotros conocemos lo que va a pasar, sabremos ligarlo con lo que está empezando a pasar ahora. Y eso lo debemos conocer. La próxima...